El incremento en el nivel del mar tiene un impacto directo en el proceso de erosión o retroceso de una playa. De acuerdo a los expertos, un centímetro de aumento equivale a un metro de pérdida de playa. La costa de Rincón en el oeste, como la de Punta Las Marías en el norte, por mencionar solo algunas, así lo evidencian. Sabemos que si el nivel del mar sube 3, 4, 5, 6 metros, nos quedamos sin playa, porque aquí en esta isla ya la construcción impide que esa playa pueda permanecer. Rincón es el mejor ejemplo, Rincón. ¿Entiendes? Construyeron casi en la misma orilla y la playa no tiene dónde, cómo ajustarse. Y entonces, ¿qué sucede? El dueño del terreno dice, o de la propiedad, dice, yo quiero tirar piedras allí. Y le dan los permisos. Y ya cuando tiran piedras, la playa se fue. Se desapareció. Un informe del USGS, Servicio Geológico de Estados Unidos, lo decía, si en Rincón siguen con la costumbre de tirar piedra en todos los lugares que haya erosión, se van a quedar sin playa, lo dice la conclusión del estudio. Así que tarde o temprano, si el nivel del mar sigue subiendo como dicen que va a subir, nos vamos a quedar sin playa. Ahora, no es lo mismo que sea de aquí a 200 años a que sea de aquí a 50 años. Los pedazos de costa de Puerto Rico que no han sido desarrollados aún, hay que establecer una franja de separación en la construcción. O sea, y esa franja de separación se determina de una manera científica, tomando en consideración la tasa de erosión anual, las tormentas y todo eso. Y no estamos descubriendo el Orinoco. Eso en Estados Unidos se ha hecho por décadas. Eso lo han hecho muchísimas de estas tiendas que la gente dice, pero esas islas están menos adelantadas que nosotros, pero lo están haciendo. ¿Entiendes? Porque ellos reconocen de que las playas es el recurso natural que más atrae a los turistas. El informe del Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico enfatiza en el problema de la erosión de las playas. Allí está a la vista de todos. Yo empezaría por la delimitación de la zona marítimo terrestre. Nosotros en Puerto Rico estamos todos apiñados en la zona costanera y la zona costanera es el área más impactada por los cambios climáticos. Lo que tenemos en toda la isla de Puerto Rico es un problema serio de erosión donde se acrecenta porque nos hemos metido en la zona marítimo terrestre y hemos hecho ahí construcciones, hemos desarrollado carreteras, hemos desarrollado condominios, urbanizaciones y esto pues aparte de los impactos que ya hubiese tenido un aumento en el nivel del mar, esto se acrecenta por nosotros haber invadido esa zona, que es una zona de dominio público, que significa que le pertenece a todos los puertorriqueños. Y esas estructuras que se han desarrollado acrecenta el problema de erosión y ayuda a que nuestras playas pues, se vayan erosionando más rápidamente. Una opción sería, en casos como el de Rincón, realimentar las playas, traer arena de otro sistema y depositarla allí. Deseable, pero poco probable por sus altos costos. Es el más dramático de los casos. Las fotos históricas evidencian la pérdida de playa en Rincón y las piedras dan fe de los intentos de los residentes por dilatar lo que parece irremediable. Una de las medidas que podemos hacer es diseñar de qué manera disminuir esa energía antes que llegue a la costa, ¿verdad? Y que no arrastre esa arena. O sea, son medidas que podemos empezar hoy día a trabajar. Otro es infraestructura, por ejemplo, de puertos. Necesitan subir los niveles de los puertos. En un margen de tenemos 50, 100 años para hacer esto, pero hay que empezar a planificarlo desde ahora. Las principales instalaciones de infraestructura socioeconómica del país están en las costas. Este aeropuerto, pues sencillamente, en algún momento lo van a tener que mover. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Eso va a coger muchos, muchos, muchos años. Nosotros tenemos que tomar unas medidas ahora mismo que prácticamente son salvar lo que queda sin desarrollo. Porque el impacto que va a tener un huracán categoría 4 o 5, por ejemplo, en esas estructuras que ya están ahí desarrolladas, todavía no se conoce, pero vamos a perder muchas de esas infraestructuras y comunidades también podemos tener pérdida de vida, aparte de las pérdidas económicas.
Según el informe del Comité de Cambio Climático, y citamos, la pregunta no es si las costas de Puerto Rico y muchas ciudades y puertos del Caribe se inundarán, sino cuándo y cuánto se inundarán. Se prevé que el aumento en el nivel del mar en este siglo será mayor de lo proyectado por el Panel Intergubernamental sobre Cambios Climáticos, IPCC, por sus siglas en inglés. El problema para mí es grave. O sea, yo llevo años diciendo de que eso de que decían de que la IPCC en el 2007 decía que iba a subir 58 centímetros y eso, y yo decía, no, esto es para mí, y no me considero experto en esto, pero como yo sé que esto es un proceso altamente no lineal, o sea, que esto no es cuestión de decir, vamos a coger la curva de aumento de entre 1955, que es cuando empezaron los mareógrafos en Palguera, al 1975 y la extrapolamos linealmente. Eso no es así. No es así. O sea, se sabe que el aumento no es lineal, puede ser hasta exponencial. A juicio de los científicos e investigadores, estos y otros eventos evidencian de cómo la conducta humana ha alterado los procesos naturales. Tanto la gestión privada que busca el lucro como la del Estado que busca el bienestar no han entendido la dinámica de la naturaleza. Por eso es que estamos en este foro sobre cambio climático. Hemos alterado los procesos fundamentales que sostienen la vida de forma acelerada. Y seguimos con aspiraciones en conflicto, pero ambas rezagadas. El sector privado buscando un lucro, desconociendo o ignorando la realidad de la naturaleza. Y un Estado rezagado, quizás subordinado a esa búsqueda del capital, pero también sin entender cabalmente lo que la ciencia indica de esta dinámica y sus consecuencias, que son muy serias. Más videos en sistematv.com.